Deísmo es de Deismos, la creencia que se extendió a partir de Inglaterra en el siglo XVII, sobre todo, y que la ilustración francesa hará, hará suya también, en un dios nebuloso, lejano, no providente, eh, que creó el mundo, eso sí, y prácticamente se desentendió después. Sería una visión un poco filosófica, por supuesto, que rechaza la revelación, pero al menos admite que hay un creador, con lo cual estaríamos cerca de, a lo mejor, los filósofos de las escuelas socráticas pero no más con lo cual ya aquí parece una, una cosa irrelevante pero es muy grave ese rechazo de la revelación ese rechazo de la fe revelada de la verdad eso es el deísmo la visión digamos abstracta de una divinidad creadora eh, pero bueno luego sincretismo pues quienes fundaron la masonería ya lo establecieron así porque eran clérigos, eh, muchos de ellos, cristianos de diferentes confesiones, protestantes todos, eh, por eso el designio anticatólico es manifiesto desde el primer momento. Pero ese sincretismo que se ha interpretado a veces como no entrar en materia de fe en exceso, no vaya a ser que entremos en conflicto nosotros. No es cierto, porque es verdad que la masonería es sincrética y que ha buscado siempre, como dicen ellos, lo común a todas las religiones. Si es que tal cosa existiera que no existe. Pero eh, cuando se profundiza más, vemos que ese sincretismo, que por supuesto es una argucia diabólica, ¿no? porque al final estás negando al Dios verdadero eh, en aras de qué? Pues eh, también como lo han dicho los papas, ¿no? en aras del dogma relativista. El relativismo actual en el que estamos, el pensamiento único que se va imponiendo ya casi del todo en Occidente, viene de ese sincretismo. Decía Juan Pablo II en Centésimos Annus que el católico no es fiable ya desde un, desde un punto de vista democrático al adherirse a la verdad. Y esa construcción o esa, esa visión de la adhesión a la verdad es relativamente nueva. No estaba tan claro, ni mucho menos, cuando se construye Europa, por ejemplo, después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos un, un deísmo que nos ha llevado al sincretismo es decir, a la negación de la verdad, al establecimiento de un nuevo dogma relativista. Y ahí, claro, se caen todas las creencias, los dogmas, eh, la propia moral, los derechos humanos entran en, en peligro, que es lo que decía Juan Pablo II al hablar de la vida. Sin ese no hay nada que sostener, no hay sistema de declaración de derechos que pueda basarse en algo que niegue la vida, y eso es relativismo puro. Y la masonería ha tenido que ver en eso también, bastante. Panteísmo, eso está presente ya desde el principio, la adoración de la tierra, o la naturaleza, ¿no? concretando, porque el panteísmo sería la adoración del universo, pero se concreta mucho en la adoración de la tierra. El ecologismo tiene algo de ello. Tiene mucho eh, malentendido, porque también los papas han hablado de ecologismo y de la defensa del equilibrio ecológico como algo obligatorio. Pero eh, el panteísmo es otra cosa. Es la adoración de la tierra que se convierte ya en la diosa madre, en una divinidad a la que hay que adorar. Y, y llevándolo al extremo ocurre lo que ya está pasando, ¿no? que el hombre es una plaga del planeta Tierra del que o de la que hay que defenderle, porque el hombre es inferior a la tierra, por supuesto, la divinidad es la tierra. Y la Gnosis eh, es lo más importante, quizá, de este capítulo, porque ahí explico algo menos conocido de la mayor parte de lectores, que es la creencia, que es la Gnosis? Pues es eh, la creencia en que hay un conocimiento oculto, salvífico, que pueden suministrarte. Eh, ciertos iniciados que no está al alcance del común de los mortales y que te pone por encima de ellos, de los que en masonería se llaman profanos, los que no son masones, eh, que al adquirir este conocimiento eh, se convierten ya en una piedra cúbica, es la perfección, no necesitan mesías ni salvadores, están por encima de eso. Y, y claro, para elaborar esto yo sostengo siempre, y aquí en el libro lo digo, que la gnosis es la más perversa de todas las herejías. Porque se estudia como herejía cuando yo realmente pienso que ni siquiera lo es. Es otra, otra desviación. Pero herejía es que hay un fallo en el conocimiento de la. O sea, hay un punto al menos en el que la verdad queda, queda en entredicho. Y la gnosis es que parte de una mentira elaborada. Porque otras herejías parten, claro, del error y de la soberbia del heresiarca. Pero la gnosis parte de un engaño perfectamente articulado previamente. Esto ya en el siglo I y II, los cristianos eh, padecimos un brote gnóstico, en el cual aquellos primeros gnósticos hablaban de unos evangelios que se inventaron ellos: el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el apócrifo de San Juan, unos textos inventados claramente, donde mezclando trigo y cizaña, es decir, la verdad del evangelio con otras frases que atribuían a Cristo, elaboraban una, una gnosis que se ha llamado cristiana pero que cuando profundizas en ella es absolutamente anticristiana, es más, es incluso antimonoteísta. La gnosis también tiene una vertiente judía, donde pasaba lo mismo, Moisés habría dado dos mensajes distintos al pueblo, el decálogo para la mayor parte y otro más elevado para los iniciados. Y la masonería retoma esto, y en las constituciones de Anderson, eh, que por cierto fueron invocadas por el cardenal Rabassi como un punto de unión, ya que las habían elaborado clérigos cristianos. Pero en esas constituciones lo que dice es que el conocimiento oculto que la masonería puede suministrar es un conocimiento que arranca desde Caín, que va pasando por todo el Antiguo Testamento como algo oculto, una, una sabiduría oculta, que a ellos eh, se les transmite por el pueblo de Israel, Moisés, que es masón. Según ellos, todo el mundo lo ha sido, claro, todo ser relevante en el Antiguo Testamento lo es. Los conocimientos del Antiguo Egipto los han hecho suyos también. Y luego llegamos a un personaje crucial en las constituciones que es Irán Abif, al que convierten en arquitecto del templo, porque está en el libro de los reyes este personaje, pero como un eh, broncista que el rey de Tiro envía a Salomón. Ellos lo han elevado a la categoría de eh, supremo arquitecto y que además, por cierto, es el que recoge ese conocimiento oculto que es por lo que le matan, por envidia y por arrebatarle eh, los secretos de la maestría, los secretos masónicos. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sostienen que ellos, por distintos caminos, han conseguido guardar o preservar ese conocimiento oculto hasta que lo ofrecen al que se inicia. Y por eso la masonería es un proceso iniciático dividido en grados de conocimiento hasta llegar al, al conocimiento final.